puta. Madre. Perfect. Las pájaras, como dice Ludwig. Pero está mal, sí. La otra no va a salir un vato y una morra, bichis, de la final. Ah, no, el río. Ah. Lleva más. Ay, Carlos. ¿Se apaga solo el estéreo, Chuy? Sí. Cuando quitas la llave, ya se apaga todo. Del río. Del riachuelo. Es el riachuelo Culiacán. Lo poquito que sé yo es que este es el río Culiacán. Se juntan dos ríos, el Maya y el Tamazula, creo. Y se forma este otro río. Todo el tiempo he tenido fama de que tiran nada en el río. Drenaje y desechos. Parte donde está bien mugroso, bien seco. Aquí está muy bonito, aquí está muy bonito el río. Y pues ahí está bien verdecito todo aquí alrededor. Hay mucha naturaleza. Deberíamos de cuidar un poco más la naturaleza, ¿verdad? Digo que deberíamos, porque yo también a veces bien destruyo, igual que todos. Destruyo más de lo que aporto. La jungla es como Rambo. Está bien perro, la neta, así se mira bien chida el agua, pues. Voy tirando barranca. Pura jungla, pura selva. Y yo en guaraches. Para acá, creo que un pollo, a ver si sacamos algo. Una lobina. ¿Cerrado? Sí. Una lobinilla, era. Medio kilo. Mira. El primero en 3 años. Te quiero que ya estar brincando tú ya con lobinillas. Ya estaría sacando la tarde. Un pecerote. Puta madre, como dice el Rojo. Sí, Alison, para los que decían que las teníamos amarradas. Para los que decían que las teníamos amarradas. Para los que decían que las teníamos amarradas. Pura arenita, métanse. No hay nada de todo. Aquí vamos. Está calientita el agua. ¿Dónde? ¿Para qué lado? Como sufro, hijo de su puta madre.
se ve todo el desmadre. Pues aquí tiran. Me cuenta una historicilla aquí. Ahorita que está mi mamá ahí. Ahorita que está mi mamá ahí que no me. Que no me. Oye. Una vez que. Ahorita que ando aquí en el río y me acordé de esta historiecilla. Estaba en la secundaria. Me gustaba mucho andar de vago, bañándome en el río. Me gustaba mucho andar de vago bañándome en el río. Y una vez le dije a mi mamá que. Una vez le dije a mi mamá que me iba a. Que iba a la escuela a pintar. Pero le eché mentira. Me fui al río a bañarme allá a la divisa. Y me andaba ahogando a la verga. Por pendejo. Y ya me acuerdo que desde ese día ya no prometía nunca irme de vago así sin avisarle a mi mamá dónde iba ni nada, pues. Ya agarré el rollo de que en un ratito uno se puede morir por andar de irresponsable, pues. Y me acuerdo, esa fue la segunda vez que he sentido que me ahogo. No fue la primera vez, la segunda vez fue una vez que salimos de la secundaria, salimos de excursión a Cozalá, todos los presos del salón, y los maestros nos llevaban, pues. Me acuerdo que estábamos en un lugar que se llama El Badondo. Es como donde cae la cascada y se hace un hoyo. Y una de las morridas del salón se me aventó así encima para abrazarme. Y me aventó para el hoyo junto con ella. Los dos caímos al hoyo, nos andábamos ahogando y los maestros comiendo mierda, ya no nos miraban y no decían nada. Y no decían nada. Uno que está morro lo ve todo fácil, pues, y la neta, todas muchas cosas peligrosas. Pues nada, vamos a seguir disfrutando aquí un ratito más de la agüita, jugar con los plebes un rato, a ver qué. Nada, pescadito, nada. Eso. Mira. Ahora tú. No, sí, no, vampiro. No. A ver. Sí, un vampiro. Nada, papá. Nada como vampiro. Nada. Ahí vas. Estás avanzando. Ya casi lo logras. ¡Qué rápido! ¡Ay, yo! Yo quiero. ¡Dale! Tragó agua el güey. Quiero un clavado. Pero te dije que un clavado. ¡Buen rato! ¡Eso! Ya se fue. A ver. ¡Eso! ¡Qué perro, güey! Es que necesito poquito sol. Nomás que necesito una piedra alta y salto así. A ver, pero ¿cómo son los clavados? ¿Cómo son? Enséñale a todos. Voy a enseñar cómo se tienen los clavados. Ahora vamos a enseñar cómo se quedan los clavados. ¡Eso! Saltas, pones los brazos. Tengo lo que miramos. Y te pones de forma. A ver, ¿cómo hablo ahora? Sí. Pero te digo que tan largo por todo. Así de largo. Por favor. Y para nadar, ¿cómo le haces? No muevo. ¿Cómo mueves los brazos en el agua adentro? ¿Cómo le haces? Lo muevo de atrás para adelante. A ver, hacia afuera, a ver, muévelos. Muévelos, aletea. Aletea. Wow, ese es el nadado de ahogado. Nadado de ahogado. Ay,
y en cuanto paró mi papá, venía atrás yo y pum, me paró a mí también el mismo vato a la verga. Pero a tu papá lo pararon como dos veces. Y ya, me dejó ir a la verga el tránsito. Y adelante, y no se rebasó. Le dio el tránsito. Allá se paró adelante el hijo de su reputa madre y volvió a pararme a paz. Le dije, papá, ve loco, me paraste allá atrás. Ah, pásale, le dijo. Pues su puta madre, pinche vato. El mismo tránsito hecho y dos veces. Lo rebasó y allá adelante lo volvió a parar a la verga. Para la calle y se mete en los tránsitos, casi nunca hay.